Sagitario. Pues tú, Sagitario, hoy mejor me dejas la tarjeta en casa, porque con eso de que ya se te va a meter en la cabeza que necesitas un cambio, mejor que no se te vaya a complicar, porque te vas a llenar de deudas con esa tarjeta. ¿Por qué? Porque hoy vas a tener ganas de comprarte ropa, de ver qué es lo que puedes hacer para verte un poquito mejor. Empieza a subir el estado de ánimo y con el estado de ánimo a Sagitario le da por gastar. Lo mejor que puedes hacer es que lo mucho, lo poco que compres este día que sea de contado y no gastes el dinero que tienes guardado para emergencias porque podrías arrepentirte. Este día concéntrate en tu pareja si la tienes porque va a ser un día que puede llegar a ser no solamente interesante, puede llegar a ser muy placentero y divertido para ti. Para los solteros, mejor imposible. Hoy es uno de esos días que no solamente se ven geniales, se escuchan geniales. Así que a salir un ratito si se puede esta noche y si no, pues una reunión en casa de los amigos, algo que te distraiga para que cierres estupendamente tu día. En tu trabajo hay que estudiar muy detenidamente las ofertas que te hagan. Revisa, si, sobre todo si manejas dinero, revisa muy bien que te cuadren tus cuentas y aléjate de gente que tú sabes que no te está apoyando absolutamente en nada, pero sí te están descomponiendo tus días. Este día asegúrate de que la gente de la que te rodees sea gente que te puede realmente aportar algo. Y deja de perder tu tiempo en pláticas ociosas que no te llevan absolutamente a nada y como ya te lo he dicho en otras ocasiones, solo te dan una mala imagen ante tus jefes. Es un día que se va a ir bastante tranquilo, así que aprovéchalo para poner en orden tus proyectos profesionales. Por último, en casa con la familia o la pareja. El ambiente va a ser bastante cálido y agradable siempre y cuando no toques temas espinosos, porque ya de que Acuario, con esa franqueza tan de él y tan habitual, le da por ser franco, madre mía, empieza a herir susceptibilidades y lo que empezó bien termina mal. Así que de preferencia hay que mantener esa boquita cerrada, a morderse la lengüita, aunque lo que quiere decir sea cierto. Usted calladito para que se garantice que va a cerrar muy bien este día. Ser franco definitivamente es una cualidad, pero todos sabemos que dentro de la familia la franqueza siempre se confunde con otro tipo de sentimientos, así que ahórratelo. Pues hasta aquí con tu horóscopo de hoy, Sagitario, te deseo un día fantástico. Yo soy Gina Mateos y te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por escucharme.